Bueno, hoy, en fecha 4 de marzo de 2023, ambos contrayentes, tanto Sandro como Roxana, tienen la intención de celebrar un matrimonio civil entre sus personas. Es por eso que el suscrito oficial del registro civil, una vez reunido todos los requisitos requeridos por la ley y una vez cumplido pedir por los contrayentes, el suscrito oficial va a hacer la celebración del mismo. El último oficial del registro civil, hecho inaugurado ya. En principio voy a leer la Constitución Política del Estado, que es la norma máxima del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece ya lo que es el matrimonio civil y la normativa aplicable al caso. La Constitución Política del Estado dice: el matrimonio entre un hombre y una mujer se constituye por vínculos jurídicos y se basa en igualdad de derechos e igualdad de deberes entre los cónyuges. Los cónyuges tienen el deber de atenderse en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos. Esa es la definición de la Constitución Política del Estado como se conoce el matrimonio. Ahora, la ley 603 ya establece los deberes y los derechos que existen entre ambos. Ya la normativa boliviana ha previsto ya cuáles son los derechos y deberes mínimos que se debe cumplir entre un matrimonio. Entre los derechos está derecho al respeto mutuo, desintegridad física, psíquica, sexual y emocional, derecho a decidir libremente y de común acuerdo sobre tener o no tener hijas e hijos y cuándo tenerlos, derecho a decidir y resolver de común acuerdo todo lo concerniente a la convivencia y la administración general, sin interferencia de terceras personas. Entre los deberes que establece la ley 603 son deberes de fidelidad, deber de asistencia, deber de auxilio mutuo, deber de respeto y ayuda mutua. Deber de convivir en un domicilio conyugal elegido por ambos. Deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades comunes. Deber de compartir las responsabilidades domésticas, el cuidado y atención de las personas que se encuentran a su cargo. Deber de armonizar la vida familiar y la vida laboral, siempre en beneficio del proyecto de la vida en común. Esas son las leyes del Estado Plurinacional que establecen ya lo que es el matrimonio y segura la misma. Ahora, yo como oficial de registro civil de Capilota, yo les voy a hacer las siguientes recomendaciones. ¿Ya? El matrimonio es un camino arduo. No es un camino así como todos quisieran, un camino fácil, ¿no? Tiene sus subidas y bajadas. A veces uno va a querer ya inclusive hacer cosas que tal vez uno no quisiera. En el matrimonio civil, ustedes tienen que saber afrontar. Solo de ustedes no va a depender, de nadie más. No va a depender de tal persona, de tal persona, de tal persona. Si ustedes quieren sobrellevar este matrimonio, solo de ustedes dos. Tienen que hablar, dialogar entre ustedes. Tienen que hacer un proyecto de vida en común, como dice la ley. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ustedes qué quieren en el futuro? Ustedes tienen que hablar, conversar y decirse: miren, yo quiero esto en el futuro. Yo quiero hacer esto, yo quiero esto. Queremos que tengamos esto. Entonces ustedes tienen que hablar y conversar y de común acuerdo tienen que esforzarse por ello que quieren, ¿ya? Tienen que dialogar y dialogar y dialogar. Si ustedes no dialogan y se guardan las cosas,
a veces uno no le gusta esto de esta persona, a veces no le gusta esto de la otra persona, entonces se callan y se callan y se callan, y en un momento dado ya las cosas pueden explotar. Una persona cuando se aguanta las cosas, entonces dice cosas que no hubiese querido decir y puede herir a la otra persona, y a veces las palabras se quedan aquí en el corazoncito y siempre, siempre se va a salir, eso no sale, ¿ya? Entonces si algo no le molesta o le disgusta o no quiere que haga de la otra persona, entonces quizás no al calor del momento, ¿no? Sino después, dos días, ya después que se hayan calmado, que están bien, decir, mira, quiero hablar de esto, si no quiero que hagas, no me gusta esto, o esto me gustaría que hagas, o que después es en esto. Entonces, si hacen las cosas así dialogando, yo creo que su matrimonio va a perdurar. Como les digo, es depende de ustedes, ¿no? ¿Ya? Bueno, han hecho las recomendaciones. Voy a hacer el juramento que la ley dispone, ¿ya? Pónganse de pie, por favor. Tú, Sandro Orellana Sánchez, aceptas a Roxana Orellana Corte como tu legítima esposa y cónyuge, con los derechos y deberes que la ley dispone. Cierto. Bueno, entonces sería la misma pregunta con Roxana. Tú, Roxana Orellana Corte, aceptas a Sandro Orellana Sánchez como tu legítimo esposo y cónyuge, con los derechos y deberes que la ley dispone. Bueno, ustedes acaban de manifestarme su voluntad última de contraer matrimonio civil. Es por eso yo, como presidente del registro civil, en representación de la ley del Estado de Vasconia, y en virtud y potestad que yo ejerzo, los declaro desde este momento unidos en matrimonio civil. Pueden besarse. Señores, por favor, aproxímense aquí. Esta señora haga la entrega del certificado de matrimonio a la esposa. ¿Se gusta decir algunas palabras? Igual. Saludos igualmente, ¿no? Que chamanta para esta. Buenos días, Cacho, mi ministro, y Sandro, y Roxana, ¿sí? Quiero explicarles con la historia, como ministro, explicación de que matrimonio vida romana fácil, yo en mi tejo, rato de paz, matrimonio vida, hay que apachachos, matrimonio rural, chega, hay que apachachos, tata Dios, causa en mi sexta fecha, en mi sexta fecha, en mi sexta fecha, Se
Entonces, cuando uno en el caso de Shera, y el que tiene esta posibilidad, muchas felicidades, me agradezco, me la paso por favor.